La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Navarra e investiga a otra en el País Vasco como presuntos autores de los delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de correos de un envío postal que contenía dos armas cortas y varios cartuchos metálicos. Gracias a ello, identificaron al emisor del paquete y se constató que esta persona tenía actividad en el tráfico de armas y también en el tráfico de sustancias estupefacientes. Con esta actuación se ha impedido que las armas y municiones incautadas llegaran al mercado negro, evitando que pudieran haber sido utilizadas para la comisión de actos violentos.